Señor, solo ando buscando a mi esposa. Hola chicos, bienvenidos a un segundo capítulo de Outlast 2. En el capítulo pasado estábamos arrancando de la flaca fea. Y, bueno, no tengo ninguna intención de moverme porque la tipa recién me habló por acá y me dijo: hey tipo, Dios te odia. Imagino que estoy ahora en un granero, granjero iba a decir, granero, donde la tipa puede entrar. Así que no tengo ninguna intención de moverme muy levemente por todos los lados. Pero voy a intentar encontrar baterías. A ver. Hay una ventana bastante tétrica ahí, que imagino que es por donde puede entrar la tipa. Ok, solo quiero encontrar baterías y soy feliz. Baterías y soy feliz. Espero que la flaca se haya rendido, sinceramente, de perseguirme. Que haya dicho, nah, me da mucha flojera. Ok, estoy afuera, perfecto. Ocultarse, ok, aquí me quedo yo. Acá al carajo, aquí me quedo yo, sinceramente. Hasta que se haga de día. Yo, sinceramente, si fuera la persona que está jugando de verdad esto, ¿me puedo asomar? Oh, esto va a ser útil. Si yo fuese la persona que está jugando acá, sinceramente, me quedo acá toda la noche hasta que se haga de día. Y de día va a ser mucho menos terrorífico jugar. Pero no, él quiere jugar de noche. Vamos a meternos a un granero con un montón de tipos que me quieren matar de noche. Perfecto. Ok. Estoy preocupado porque la flaca puede venir en cualquier momento y matarme. Y aparte buscando batería, así que si ando muy lento porque soy un cobarde. Tu cámara está equipada con un micrófono. Me hubiesen dicho eso en el capítulo pasado, hubiese tenido mucho menos problemas. Pulsa B para escuchar a través de las paredes y seguir el rastro de los sonidos. Ok, muchas gracias. Gracias por la... What the fuck? Ah, me está obligando a hacerlo. Ok, al parecer el micrófono gasta batería. Así que, ¿puedo cerrar esto? No puedo. Sí puedo. Cerrar. Nadie más lo podrá entrar ahora. ¿Por qué? Porque los monstruos, su debilidad es el vidrio, las ventanas. Abrir. Ok. ¿Cuántas baterías tengo? A ver. Porque el micrófono también... Tengo dos baterías. El micrófono también, por alguna razón, gasta... O sea, no por alguna razón, sino que muy lógicamente gasta. ¿Me puedo esconder acá? Ok. Es bastante difícil esconderse debajo de la cama. Miren, miren, miren. O sea, en una emergencia, si yo tuviese que esconderme rápidamente, ¿cómo carajo me escondo? O sea, imagínense, hay un monstruo acá siguiéndome. Yo me tengo que agachar y esconderme debajo de esta cama. Estaría ahí como que... Nota mental. No esconderse debajo de las camas. Creo que hay un pequeño error ahí. No me puedo esconder, miren, miren, miren. No puedo. No puedo. No puedo. Ok, puedo salir por acá al parecer. De hecho voy a cerrar acá. Ajá. Puedo salir por acá y puedo salir por la ventana también. No, 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 no. Abrir. Mantén pulsado control para ocultarte entre plantas que te lleguen a la cintura al parecer. Okay, al parecer me estoy escondiendo de alguien. De quién, no sé, pero imagino que de muchas personas muy buenas que me quieren dar muchos abrazos. Ocultarse. Sí. El problema es que sin la linterna no veo absolutamente... Ah, perfecto, veo todo acá, excelente. Ok, mala idea estar acá. Ok, el juego me dice que me esconde entre la hierba. Me escondo entre la hierba. Está escondido, está escondido, está escondido. Aquí no hay nadie. Aquí no hay ningún tipo con una cámara que ve de noche y un micrófono. Oh fuck, estaba ahí. Ok, ok, ok. Tengo que llegar hasta acá. Llega la hierba. Fuck. Llega la hierba. Hierba, 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 hierba. Grandiosa, hermosa hierba. Hermosa, hermosa hierba. Ok. ¿Dónde está el tipo? Hay una ventana acá. Perfecto.
Ok, quiero ver si no hay nadie acá adentro. Sí hay alguien adentro, perfecto. ¿Puedo entrar? Ok, según esta cosa sí puedo, así que... Ok. Vamos a cerrar acá. Y a la cama. Ok, espero que esta cama sí funcione. ¡Métete adentro! ¡Métete! 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 ¿Cómo carajo me meto debajo de la cama? O sea, ahora no la necesito, pero en algún momento la voy a necesitar. Ah, me puedo esconder acá, al carajo. Al carajo. Ok, me escondo por si acaso nada más. Ya saben que yo jugando Outlast. En la costa. Ok. ¿Qué es ese ruido? Creo que voy a tener que salir. Prefiero salir por acá, sinceramente, porque la puerta como que me aleja bastante. Oh, fuck me. Hola. Hola. Zorros. Yo no soy un zorro, soy una persona. Maleducado. Ok. Ok, hay un tipo allá. Y hay más hierba ahí, así que debería avanzar esa hierba. Yolo. Caminar hacia el tipo que me quiere matar. Buena idea, Germán, buena idea. Hola. Fuck me, que te den, 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 que me den, que te den a todos juntos, todo. ¡Corre! ¿Por qué carajo no estoy corriendo? Ok, esto no es bueno. Esto no es bueno, definitivamente. Top 10 cosas de cosas buenas en la vida. Esto no es una de ellas. Así de simple. Ok, ok, ok. ¡Fuck me! Wow, wow, ok, ok, me voy, me voy. No están felices, no están felices. Hay una nota acá. Ok, me están a punto de matar todos, pero tengo tiempo para leer una nota. Mi amor, intenta hacer todo lo fuerte que puedas. Excelente español ahí. Papá nos dice que en todos los servicios que Dios nos recuerda nuestros pecados en nuestros sueños. Tan solo tenemos que hacer frente a nuestros pecados si queremos estar bien con Dios. Philip, okay, yo me quiero ir al carajo de acá. No tengo tiempo para andar leyendo notas. Es que tengo que... Ah, ya grabé. Lynn, ¿no? Puedo entrar por ahí. Okay. God, I lay these hands on this assembling center and ask that you reveal the truth. Esto no fue, ¿no? Pray with me, children. God, give me the voice. God. Ah, no puedo entrar acá. ¿Cómo carajo entro? Ah, por acá. Cerrada. Perfecto. Me encanta cómo abro las puertas como que... ¡Aquí estoy, bitches! A ver, vamos a leer acá. Capítulo... Se aproxima la apertura del infierno y el aire de la noche canta...
Patapa, patapa, patapa. Me encanta cómo están torturando a mi esposa y yo acá leyendo, ¿no? Este tipo sale en todos lados. Me tinca que este es el tipo... El Noth. Noth. No sé cómo se pronuncia eso. Que es como el dios de estos tipazos. Voy a cerrar acá. Porque yo lo... Desbloquear. Ok, ¿qué tanta...? Un seguro. Dos seguros. Ok, cuando una puerta tiene dos seguros gigantes... Es muy claro que no quiere que entren. Mala idea sería entrar. Hello. Ok, bajando. Perfecto. ¿Saben qué es bueno en los juegos de terror? Bajar al sótano. Una escoba. Carajo, me voy volando como Harry Potter acá. Oh, fuck. Ok, hola. Give me their lives. I'll save you only so many times a body can promise you the world. Where are you? I'm ready for the hook. Una llave. Gracias. Pues una tapa para ver los objetos recopilados. Ok, tengo la llave en la mano. Me encanta cómo este juego juega con eso, con los espacios. Que no es... Ok, hay otro tipo allá. Eso no es bueno. Tengo que bajar por acá. Perfecto. Ah, no, no tengo que bajar. Es solo para leer la nota. Tú quédate. Ni se te ocurra levantarte, hijo de tu madre. ¿Ah? Sé cómo funcionan los juegos de terror. Coger nota. No, no, quiero gastar. Ahí está, ahí está. No, no, no quiero gastar la batería. Ahí está. Paul, como tú sueles hablar con Papá Noth, es como el dios, lo que decía. Te ruego que le cuentes una historia preocupante. Espero que sean solo mis miedos, que no sea nada real. Bla, bla, bla. Si ustedes quieren leer todo, recuerden pausar el video. Papá Noth me llegó. Papá me puede ayudar, puesto que estoy muerta de miedo. ¿Qué carajo es? Wrath. Ok, ahora el tipo que está atrás se va a levantar y me va a matar. Ok. Ok, tengo una llave, pero no sé dónde carajo va. Creo que ahí, ¿no? Hay una puerta ya. Ok, déjenme dar una... Una chica muerta para acá. Todo bien, todo bien, todo normal. Nada. Más te vale que estar muerto, hijo de tu madre. Ok, ok, ok. ¡Pila! ¡Bitch! Ok. Tengo que llegar hasta allá, me imagino. Ey, tipo, psst, ¿sabes cómo carajo llegar allá? Ok, tengo una llave. Para que no sé. Ah, por acá, perfecto. Algo me dice que cuando pase por ahí me van a agarrar. Algo me dice que me van a agarrar el pie. Si algo me recuerda a Outlast 1, es que el gordo feo siempre viene y te agarra. No confío en ti. No confío en ti. ¡Lo sabía! Lo sabía. Tienes que ayudarme. ¡Ayúdame tú! Yo creo que estoy un poquito más de... Bueno, tú estás encerrado en una jaula. Yo no, así que tú estás en más problemas. Pero de todas formas, ayúdame a mí. Ok. Abrir. Más sangre. Sigue la sangre, decían. Sigue la sangre. Ok, ¿qué tenemos por acá? Gasolina. Bueno, chicos, suerte con las jaulas. Me voy. Ah, fuck. ¿Por qué abre tan fuerte? Yo apreté suavecito para que no se abriera tan... Wow. No se abriera tan fuerte, pero el tipo llega y abre la fucking puerta como si fuera un... Como si estuviese en un parque paseando. ¿Por qué eso se mueve? Porque es un reloj. A ver, cuando estábamos en la visión era las 6. ¿Ahora qué hora es? Son las 10. Ok, han pasado. No se abre. Ok. Ah, vamos hacia arriba entonces. ¿Por qué? Porque yo al parecer, ¿no? Puedes esconderte en el armario. ¿Por qué cuando me da la opción de esconderme? Ok, alguien me puede decir en los comentarios cómo carajo esconderme debajo de una cama. Porque ahí como que veo, como que intento esconderme, pero no quiere, como que... ¡Oh! ¡No, no me escondo! ¡Oh! ¡Oh! ¡No, no me escondo de nuevo! Como que no, no sé cómo carajo esconderme, así que... O lo estoy haciendo mal yo, o el juego está roto. A ver, vamos a leer una notita por acá.
capítulo bla bla bla, dice agarra la Satanás, aunque estaba en ok. No confío en este tipo para nada. Desbloquear y abrir. ¡No! 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 ¡Más lento! ¡Más lento! Te dicen, hijo de tu madre. ¿Por qué hable todo tan agresivamente? Sácame las putas manos de encima. Ok, algo me dice que no es buena idea. ¡Oh! ¡Fuck me! Ok. Ok, algo me dice que no tengo que abrir esta puerta. Hay personas ahí adentro. Mala, mala idea abrir la puerta. Ok, la escoba de Harry Potter otra vez. La Nimbus. La Nimbus 2000. Nimbus. Llévame lejos de acá. Ok, yo me voy al carajo de acá. ¡Ven! ¡Mi esposa! ¡Es mi esposa, no! Ok. ¿La encontré? ¿En serio? ¿Así de fácil? Ok, ¿cómo bajo de acá? ¡Fua! ¡Hey, esposa! ¡Oh, God, Blake! Are you okay? No. What the fuck? I don't know. Oh shit. Right, we have to run. Okay. Okay. Sería una lástima que mi esposa esté poseída. Resident Evil 7. Where are we going? Away from here. Anywhere from here. Esa tosida fue de verdad. Okay, yo no me estoy moviendo. Solo puedo mover la cámara. Okay. Ah! Oh God! Oh, what is it? My stomach. It hurts. Something's wrong. Fuck. I have to stop. I need. Oh God. Jesus Christ, Lynn. What's happening here? You were dead. When you fell, I thought we were all dead. It's okay. I'm here. We're gonna get out of here, okay? God. What did they do to you? I can't talk about it. I have no gray of my Please don't ask me. After all these They're coming. After all They're coming. Our faith has been proven. Ok, vámonos al carajo. Ok, vámonos al carajiño. Okay, creo que... ¿Puedo avanzar? No, yo no estoy avanzando. Es como una especie de secuencia. Así que yo solamente puedo mirar a mi alrededor. Puedo mirar el paisaje y decir, oh, qué bonito árbol por allá. Qué bonito todo. Ok, la chica dice que le está doliendo el estómago. Algo me huele. Igual que el engendro. Let's get away from this place. Kill them. Okay. Soak the earth with their blood. Rip the devil from her belly and crush it beneath your foot heel. Okay, supuestamente. Uh-oh. Stay back. We'll be jammed off. Swear to fucking Christ, the first person who touches me loses their eyes. God, no. No. Oh. Okay. Get off me! Get off me! God wants. Lynn! No, you. No. You, no. You motherfuckers! No. Get off me! Just, you leave her alone! Leave her alone! Lynn! Lynn! Fuck you! Fuck! The fuck? I've watched my father fuck your god to death. ¿Qué carajo tengo al lado mío? Carajo, tengo al lado mío, mira esa cosa. Motherfucker. La planta es la chumano. God doesn't love you. Not like I do. Ah. Yeah.
Okay. Yes, my love. We have mother. I think I'll see you again. Ok, al parecer hay dos bandas. Ok, planta slash humano me pegó. Ok, al parecer hay dos bandos, porque unas personas estaban siguiéndonos para matarnos y vinieron otra persona a, comillas, salvarnos. A no ser que Lynn esté muerta ahora, ¿no? Ok, estos tipos eran los que nos querían matar. Ok, está muy difícil controlar esto. Jesus. Jesus God. Fuck, were they? Called them heretics. Herejes. They called Lynn mother. It's not just the cult. It's two sides. Christians and something else. Ok, sí, entonces al parecer hay dos bandos. Los cristianos y los herejes, al parecer. O los herejes y algo más. Pero sí, al parecer como que alguien quiere matar al bebé que la mi esposa tiene. Puedes agacharte bajo el agua. Ok. Carajo. Ok, me meto debajo del agua para esconderme, lo cual es perfecto. Bueno, están allá. Ok, me voy para allá. Ok. Ups. Ok, ok. No me ves, no me ves. ¿Dónde cae? Ok, se fue para allá. No crean que ustedes no están viendo. Yo tampoco veo un carajo. Bueno, la cosa es que creo. Lo voy a cerrar acá. La cosa es que hay un grupo de personas que nos quieren matar. O sea, quieren matar al bebé que está dentro de mi esposa. Bueno, ya saben, está embarazada. Y hay otro grupo que quiere salvarla. No tengo ni idea de qué carajo está pasando. Volvamos al agua, volvamos al agua, volvamos al agua. Volvamos al agua. ¡Wup! Estoy escondido, estoy escondido. Me vio, me vio, me vio. Ok, estoy debajo del agua, no hay problema. No sé cuánto tiempo puedo aguantar la respiración. Ok, está muy lejos, ok, me voy a aclarar. Está muy lejos del tipo. Está muy lejos, para verme, está muy lejos. Ok, ábrete. ¡Opa! ¿Qué carajo con ese sonido de Inception? Y volví al colegio. Vamos a cargar porque llegamos a otra zona. Cada vez que agarra el sonido de Inception ese. I'm dreaming. Or I'm out of my fucking mind. Ok, estamos en la escuela de música al parecer. No me puedo esconder acá. Un celular, ¿por qué? Una calculadora científica. ¡Oh! Hace millones de años que no veía una de estas. Miren esas. Ah, qué lindo. Y uno la da vuelta y escribes bebé o boobs. Para eso sirven las calculadoras. I'm sorry I have to do this. You should have loved me. You should have helped me. Jesus, forgive me. I don't know what to do. What the? I'm so, so sorry, Jessica. Jessica. I remember this. Ok. ¿Qué significa eso? Jessica es la amiga. ¿Se acuerdan que la introducción? La amiga se llamaba Jessica. Dijeron, ah, estaba soñando, yo soy. No se abre. ¿Cómo carajo salgo de acá? Recuerda que al principio de la introducción estábamos hablando de Jessica, que Jessica era como la amiga y todo eso. Coger. Jessica. And Lynn. ¿Eso soy yo? We were... Oh, fuck. I'm back in the fourth grade. And here I thought this couldn't get any worse. ¿Eso soy yo? Decepcionante, decepcionante. Y ahora la puerta se abrió. Está abierta, ¿no? No, no está abierta. Algo tiene que ver Jessica en la historia, obviamente. Porque cuando estaba viajando en el helicóptero hacia acá. Quizás puedo abrir por acá. Ahí está. No, esa no se abre. Cuando estaba viajando en el helicóptero. Ok.
Estaba yo soñando con Jessica, ¿recuerdan? Estaba como que, Jessica. Y la tipa me dijo, uy, ¿con qué estás soñando? Responsabilidad. Ok. Yo me escondo al carajo. Ok, no tengo ninguna intención de acercarme a este tipo, pero al parecer tengo que acercarme. No veo absolutamente ninguna otra que se pusieron por acá. Nope. Señor, tiene una muy buena idea si usted no me ataca. Yo solamente ando buscando a mi esposa. No ando buscando problemas. Tolerancia. So, follow, búscame. Quizás esa puerta se abre. Ah, señor, solo ando buscando a mi esposa. Respeto. Voy a correr, YOLO, yo me voy. YOLO, no me interesa nada. Yo corro por mi vida. Salida. Ok, yo confío en la salida. Vamos, salida. Al carajo. ¿Qué carajo fue eso? ¿Qué hora es? Las 2 de la mañana, perfecto. ¿Quién carajo se mete en colegio a las 2 de la mañana? Ok. ¿Vieron la agresividad con el que el tipo abrió la puerta? Aquí está Germán, bitches. Que no sabe abrir puertas, ¿no? Ok, estamos en la nieve ahora. Ok, no veo un carajo. Ok, el filtro no hace nada. No veo un carajo. ¿Cómo se supone que voy a jugar así? Ok, hay una cámara ahí. No es una cámara, es un poste con un pájaro. Digo, con una cosa para que los pájaros se paren. Un poste de luz ahí que no funciona. ¿Dónde carajo estoy? Eso es bueno, eso es muy muy bueno. Ok, puertas que se abren sola. Con el viento. Lógico. Ok. Al tipo se le siguen cayendo los lentes. ¡Oh! You're him, ain't you? The outsider. No, no. They killed you, didn't they? No. Not yet. But they'll do it if they find you out here. Come on. Okay. Who are you? My name's Ethan. But I mean, are you one of them? Ethan. Which side are you on? You mean why ain't I trying to kill you? I've been unborn. Seen too much to keep the faith. But you're not one of those other ones. The heretics. Didn't say squat when my wife got skull. Had to get cast out. Didn't complain when not. Pressed himself on my enemy. And she not but 15. I'm sorry. But when he said my grandson, baby, he put in her. Was by the Antichrist, and I had to slit her belly and kill the child. What? Estoy caminando lento porque el tipo está mareado, o sea, no puedo caminar más rápido. Por si creen que estoy así como que oh. I gave her a chance to run. Spun them idiots some stories. I've been gifted with talk my whole life. You probably noticed. Jane Doe. Sorry? Your daughter. She was 8 months pregnant. Blonde hair, cut like a boy's. Yeah. Huh? What do you know? You seen her? It's why we came here. Is she all right? Please, Commissioner, just tell me she's okay. She's fine. Oh, thank God. Oh, thank God. And God bless you. O sea, le acabo de mentir, ¿no? O sea, no tengo ni la menor idea si la chica está bien o no.
Podría estar viva, podría estar muerta, qué carajo sé yo. Pero recuerden que nosotros vinimos en helicóptero a buscar a la mujer que supuestamente había sido asesinada. Y resulta que este es el esposo de esa persona. O sea, todo está como entrelazándose las historias. Cerramos acá, por si acaso. No confío. Ethan, ¿cierto? No te quiero insultar, pero todos me quieren matar y tú me estás ofreciendo bajar al sótano y esconderme. No me fío. No es por insultar, pero no me fío. De hecho, ¿hay algo ahí detrás? No. Bueno, al parecer tengo que hacerlo. No confío en Ethan, ¿no? ¿Eh? ¿Por qué debería confiar si todos en este pueblo me quieren matar? No puedes llevar más vendas, demonios. Dormir, claro, perfecto. Ok. Mi esposa está secuestrada. Tiene en su interior un bebé que es el hijo del demonio. Y me acabo de encontrar con un completo extraño que quiere que me esconda debajo de su sótano. Y voy a tomar una siesta, ¿no? O sea, qué relajada la vida de este tipo, ¿no? Tranquilo, me quieren matar, pero me tomo una siestecita acá. No hay problema, ¿ah? ¿Eh? Una siestecita. Nada malo va a pasar, probablemente. Duerme 8, 10 horas de hecho duerme. Yo sinceramente cuando estoy preocupado por algo muy, muy tonto, no puedo dormir. Pero este tipo duerme como un bebé cuando está a punto de matar a la esposa y el hijo del demonio que tiene dentro. Righteousness cannot pass in blood by loins, but the blood of your heart. I can't pop his gospel. I copied him 100 times. That's like a fair. If I knew where the outsider was. The prophet don't need your help in finding the devil's whore and interrupt me. No questions even now. That's like a fair. Heretics or chapel. God'll guide. Oh! Okay. Corre, Ethan! Your daughter. You've sinned since tonight. Wait! Please just let me talk to now. Know where the outsider is. His seed begat the enemy. God and the prophet both want Just let me blood. Talk to now. I can explain. God don't hear dead men. Oh! Be still. Take your penance. God loves you. God loves Dios te quiere. No tiene cara de que te quiera mucho ahí, ¿no? Oh. Eso es lo único que tiene que decir el tipo. O sea, el tipo se sacrificó. Arranca el tablón. Ethan se acaba de sacrificar por mí. Porque el tipo quería saber dónde estaba yo. Pero el tipo Ethan no me delató. Y se sacrificó por mí. Oh, fuck, ok. No me dio a ella. Aunque ella. Thank you. Ah, pobre Ethan. Bueno, chicos, vamos a dejar hasta acá este capítulo de Outlast 2. La flaca fea probablemente está ahí afuera todavía, así que voy a cerrar acá. Por si acaso, flaca fea, para que no venga. ¿Dónde carajo está? Pero bueno, chicos, vamos a dejar este capítulo de Outlast 2 hasta acá. Espero que se esté gustando. Pobre Ethan. Ethan lo único que quería era ayudarnos, pero por lo menos murió
pensando que su hija estaba viva. De hecho, yo le mentí al parecer, como que le dije, no, tu hija está bien, está en perfecto estado. Y puede que esté bien, pero yo no sé eso, así que, ¿se está moviendo? No, de hecho, imposible que esté vivo, ¿no? Ah, no, es la cámara la que se mueve, de hecho, ok. Bueno, chicos, espero que les haya gustado este capítulo de Outlast. Si quieren que siga jugando Outlast, por favor, lleguemos a los 150.000 me gusta, sería increíble. Así que nada, espero que estén emocionados por el siguiente capítulo. Yo, hasta ahora, me está dando mucho miedo, pero me está gustando la historia. Está como que hay de hijos engendrados del demonio, y un bando quiere matarlo y el otro bando quiere salvarte, pero al parecer el otro bando igual secuestra a tu esposa. Aunque sean buenos, igual son malos, o sea, como que todo mal, todo mal. Pero bueno, chicos, espero que les haya gustado este video. Suscríbanse, que subo video todos los días. Recuerden ir abajo ahí al botoncito que dice suscribirse y dale ahí, ¡pua! ¡Suscribirse! ¡Pua! Así que nada, te mando un abrazo psicológico. Te quiero mucho, cuídate. ¡Bye, bye!